La nave, el barco se rompía porque había una fuerte marea. La nave encalló, las velas cayeron, el timón se rompía. Pero a pesar de todo eso, el Señor Jesús se le aparece al apóstol Pablo y le dice: yo estoy contigo, Pablo, ninguno va a perecer. Y aunque el barco se rompió, aunque se quedaron sin velas y el timón se partió, pero salió fuera y le dijo: tranquilo, que Dios está con nosotros, ninguno perecerá. Aún así, de todo lo que pasa, el apóstol Pablo, de los 197 azotes que le pegan con varas, aunque ha ido en ese barco que le iba a quitar la vida, lo metieron también preso en la cárcel sin ningún motivo. Y de estando preso en la cárcel, Dios le manda y le dice: tranquilo, que lo mismo que has testificado aquí en Jerusalén, también irá a testificar a Roma. Aún estando preso, pero no sé cómo, dice la palabra del Señor que fue libertado y fue a testificar a Roma. A pesar de todo eso, dice la palabra del Señor que también fue apedreado. Le apedrearon por predicar la palabra del Señor, porque no se avergonzaba del Evangelio, como decían nuestros hermanos en las oraciones. El apóstol Pablo dice: no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. ¿Amén? Amén. Todo el que se avergüence de Dios aquí en la tierra, algún día le veremos en el reino de los cielos y él también se avergonzará de él. Por lo tanto, lo más importante, que podéis estar pasando por momentos muy difíciles, ahora mismo todo quizá os irá bien, pero llegará el momento que pasan como el apóstol Pablo, que le han dado 197 azotes, ha ido en un barco que se ha ido a la deriva, le han apedreado, le han metido en la cárcel, pero aún así dice: prosigo a la meta del supremo llamamiento. Bendecido sea el nombre del Señor. Que las dificultades no impidan seguir al Señor. El paso que hoy vaya a dar es muy importante, pero vendrán momentos de marea, vendrán momentos de persecución, vendrán momentos muy difíciles a vuestra vida espiritual, pero aún así tenéis que seguir a la meta, tenéis que seguir a la meta del supremo llamamiento, como dice el apóstol Pablo: prosigo al blanco. Bendecido sea el nombre del Señor. A su nombre. Gloria. David recibe la corona cuando tenía 16 años en la cueva de Adulá. Recibe una corona, pero ¿saben cómo la recibe? No como Felipe VI, con embajadores a su lado, con corte, con todo. No, la recibe en una cueva, perseguido por el rey Saúl, con 3.000 hombres que le querían matar, le querían asesinar, le han quitado la familia, le han quitado la comida, le han quitado todo, y aún así está en la cueva, le hacen rey. Pero aunque le hacen rey, ¿saben lo que dice el rey David? Estoy aquí metido en una cueva, me he quedado sin todo, sin nada, me han quitado mi familia, me han quitado las mujeres, me han quitado los soldados, me han quitado todo. Dice: pero todavía me queda mi Dios. Y teniendo mi Dios lo tengo todo. Vendrán momentos en vuestra vida que os podrá pasar, como he dicho, como el apóstol Pablo, pero no solamente como el apóstol Pablo, sino como el rey David, que también lo pasó peor todavía, porque ese fue ungido rey por la misma mano del Señor. A vosotros os ha llamado el Señor, os ha llamado el Espíritu Santo. Soy ungido en esta mañana por Él. Pero quiero deciros que aunque os encontréis metido en aquella cueva, que os encontréis solo, que no tenéis salida por ningún lado, tenéis que pensar y decir en vuestro corazón: todavía me queda mi Dios. Y teniendo mi Dios, como dice el rey David, lo tengo todo. Dice: con mi Dios saltaré murallas, con mi Dios conquistaré tierras. Pero si no tienes nada, rey David, sí, lo tengo todo, porque tengo al más grande, tengo al rey de reyes, señor de señores. ¡Aplaudo al rey de gloria! Por lo tanto, adelante, hay que seguir hacia adelante, pase lo que pase, y no avergonzaros del evangelio, porque es poder del Señor. Vamos a sacar otra alabanza. Aleluya. Cristo está a la puerta del corazón. Aleluya. Déjale entrar y tu vida por completo cambiará. Pues Él es Dios
y quiere morar en tu corazón. Si le dejas entrar, alegría y amor tú tendrás, y en paz te acostará, y en paz también te levantará, pues sabes que Jesús en el centro de tu vida está. Yo estoy a la puerta del corazón. ¡Aleluya! Si alguien me abre, entraré a él. Si me deja paso, cenaré con él y su vida cambiaré. Yo estoy a la puerta del corazón. Si alguien me abre, entraré a él. Si me deja paso, cenaré con él y su vida cambiaré. Muy triste y nada más que quiere llorar, si te faltan las fuerzas y no hay alegría en tu hogar, acepta a Jesús y un cambio en tu vida verás. Echa fuera de ti al que solo te está haciendo mal, invita a Jesús y un encuentro muy personal tendrá. Pero solo hace falta que por él te dejes trabajar. Yo estoy a la puerta del corazón. Si alguien me abre, entraré a él. Si me deja paso, cenaré con él y su vida cambiaré. Estoy a la puerta del corazón. Si alguien me abre, entraré a él. Si me deja paso, cenaré con él y su vida cambiaré. Se siente, es una fuerte corriente que arrasa con el pecado. El amor alivia el alma doliente, aplaca la ira mordiente, disipa todo lo malo. El amor es la virtud más patente de los creyentes, lo que distingue al cristiano. El amor, el amor de Dios me llena. El amor, todo lo puede. El amor es nuestra fuerza. El amor es nuestra fuerza. La luz resplandeciente que en nosotros refleja. El amor de Dios proviene. El amor se manifiesta. El amor es nuestra fuente. Y la luz resplandeciente que en nosotros refleja. Que nos dejó en su momento aquel que nos amó tanto. El amor, el mensaje del maestro, esencia del evangelio, la perfección de los santos. El amor es maquillaje perfecto y los defectos que pueda tener mi hermano. El amor, el amor, el amor de Dios me llena. El amor todo lo puede. El amor es nuestra fuerza. El amor es nuestra fuerza. La luz resplandeciente que en nosotros refleja, el amor de Dios proviene. El amor.
delante de ti estoy. Mira las heridas de mi alma y vendalas, Señor Jesús, y sánalas, Señor Jesús.